Bienvenidos al Magazine Ruta del Sol Sector 2. Hoy iniciamos desde la Biblioteca Pública Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Puerto Boyacá, donde se realiza la segunda Feria de Movilidad Segura de la concesionaria Ruta del Sol, y terminaremos en Aguachica Cesar. Hoy empezamos nuestro recorrido en Puerto Boyacá, Boyacá, y terminaremos en Aguachica Cesar. Solo visitaremos estas dos ciudades porque en ellas la concesionaria Ruta del Sol realizó la segunda Feria de la Movilidad Segura. En la Ruta del Sol Sector 2 acortamos distancias y multiplicamos oportunidades. Les recordamos a todos los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 que pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Lo que quisimos hacer con los muchachos fue concientizarlos un poco acerca de la seguridad vial, los buenos comportamientos y hábitos. A la hora de montarse en una motocicleta debemos usar una indumentaria correcta. Que empiecen a generar en cada uno de ellos disciplina en el cumplimiento de la norma, de la ley. La licencia de conducción es la que nos habilita como conductores ante el Ministerio de Tránsito y ante cualquier ente territorial. En Puerto Boyacá iniciamos el recorrido de hoy. Este municipio es rico en petróleo y ganadería. Más de 50.000 personas viven en esta cálida región del departamento de Boyacá. Está ubicado a una distancia de 284 kilómetros de Bogotá, la capital del país. Y para conocer todo acerca de esta segunda Feria de Movilidad Segura, me encuentro con Antonio Mantilla, responsable social de la concesionaria Ruta del Sol y la persona a cargo de esta actividad. Hola Antonio, cuéntanos entonces cuál es el objetivo de esta feria. El objetivo es seguir en el proceso educativo, poder nosotros desde la concesionaria incidir en las poblaciones que están cerca de la ruta y especialmente con los jóvenes de décimo y undécimo grado. Es una oportunidad desde Puerto Boyacá poder reunirnos a reflexionar y cómo cambiar actitudes y cómo en un momento dado mejorar la acción de la movilización tanto en nuestro municipio como en la vía, para que seamos jóvenes más responsables en los procesos de esa movilización. Bueno, ¿qué tipo de actividades podemos encontrar aquí en la feria? Bueno, en principio hay 16 stands y gracias a la colaboración de entidades como la Secretaría de Tránsito de Transporte de Puerto Boyacá, DITRA, como el Ejército, como el Centro de Reconocimiento, como el Centro de Diagnóstico, la gente de Motomán, los que llevan en un momento dado Fundaculta con su proceso, Consolidar, es decir, una cantidad de entidades que en un momento dado unimos esfuerzos para darle el mensaje a los jóvenes de Puerto Boyacá. Ok, Antonio, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, y mientras tanto nosotros acompañamos una conferencia que se realizó aquí en la biblioteca acerca de la movilidad segura. La Feria de Movilidad Segura es una actividad del Programa de Movilidad Segura del Plan Social Básico de la concesionaria Ruta del Sol. El año pasado se realizó en las ciudades de Puerto Boyacá y Aguachica con la participación de más de 2.000 estudiantes. Este año se llevó a cabo la segunda versión en los mismos municipios y con la asistencia de igual número de jóvenes. En Puerto Boyacá visitamos algunos stands de empresas públicas y privadas. Como parte de esta actividad que reunió estudiantes de 5 colegios de Puerto Boyacá, se realizó un foro informativo donde se les explicó la importancia de conocer y acatar las normas de tránsito.
Lo que quisimos hacer con los muchachos fue concientizarlos un poco acerca de la seguridad vial, los buenos comportamientos y hábitos. Se les indicó sobre la normatividad y se les hizo una sensibilización en seguridad vial, sobre todo en el área de los conductores de motocicletas. Los temas tratados en este foro fueron las señales de tránsito, las normas de seguridad, las leyes que ejercen el control de los vehículos y la prevención de accidentes, entre otros. Me pareció muy chévere porque sí le enseñan a uno cosas que uno no sabía acerca de algunas señales de tránsito y cosas que debemos tener en cuenta para conducir moto, auto o cualquier otro medio de transporte. Este foro fue esencial para la gente que no utiliza los cascos, tiene que ser el casco reglamentario, casco cerrado para la autopista. Este foro tuvo una duración aproximada de 30 minutos, donde los estudiantes participaron con preguntas o narrando experiencias propias sobre la conducción en carretera. Con los muchachos siempre he creído de que se debe hacer este ejercicio porque ellos son los futuros conductores y de hecho ya estamos encontrando algunos inclusive acreditados. Entonces, para que se vayan relacionando, que se involucren en este tema, que no hagan parte de las estadísticas. Es muy importante porque por medio de estos foros pues da a conocer a muchos estudiantes, a muchos jóvenes a tener esa idea sobre el medio de transporte, tener buenos conocimientos para aplicarlos a nuestra vida. Es importante recordar que las señales de tránsito ejercen el control del tráfico vehicular y garantizan su fácil y correcta circulación tanto en las calles como en las carreteras. La prevención es uno de los temas principales que se deben tratar al momento de hablar de seguridad y buenos comportamientos en la vía. A medida que avanzaba la mañana, los estudiantes que visitaban la Biblioteca Pública Municipal de Puerto Boyacá se acercaban a los diferentes stands, recibiendo información, charlas, folletos y participando activamente. Es una buena como pedagogía porque dentro de los límites de la ciudad se maneja mucha imprudencia, muchos infracciones y tiene muchas problemáticas viales. La seguridad vial es un tema fundamental para garantizar la movilidad en las vías, pero principalmente para preservar la vida de los usuarios de la carretera. Aquí en la Feria de la Movilidad de Puerto Boyacá lo estamos trabajando en base al autocuidado. Ese autocuidado que deben tener los peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículo liviano aquí dentro del casco urbano. La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas. Por eso es importante acatar los siguientes consejos. Que debemos utilizarla todos, que sí sabemos qué hacer, pero que en realidad no la estamos utilizando. Estamos invitando a todos los estudiantes a que cumplan con todas esas normas de seguridad, que cumplan con su casco, con su chaleco de reflectivo a la hora de conducir las motocicletas, que es como el factor más popular aquí dentro del pueblo. ¿Y quién mejor para hablarnos del tema que el héroe de los motociclistas? A la hora de montarse en una motocicleta debemos usar una indumentaria correcta, un buen casco reglamentario, un chaleco después de las 6 de la tarde y una buena indumentaria, pantalón ancho en caso de una caída, unas buenas botas que me puedan proteger y todo lo que ustedes pueden observar. Motoman es una buena campaña porque nos incentiva a todos los implementos que debemos tener en las vías. En la Ruta del Sol, Sector 2, los inspectores de tráfico recorren la carretera 24 horas al día, los 365 días del año, para asistir a los usuarios. Ellos saben qué cuidados deben tenerse en cuenta a la hora de conducir. Digamos que nosotros nos encargamos del mantenimiento vial, de mantener la vía, digamos que siempre en óptimas condiciones,
de que esta se mantenga de manera, digamos que su visual o su paisaje sea agradable al usuario. Además de esto, le explicamos también los servicios que tenemos de carro-taller, grúa y ambulancia, completamente gratuitos las 24 horas del día durante todo el año. Recuerde siempre transitar con cuidado cuando conduzca por la carretera, su vida es lo más importante. Inspección de Tránsito y Transporte y otras entidades públicas de acá de Puerto Boyacá también hicieron parte de esta segunda Feria de Movilidad Segura. Seguimos recorriendo esta feria que pretende la formación y el aprendizaje de los jóvenes de los grados décimo y undécimo de Puerto Boyacá con respecto a las buenas prácticas que deben implementar a la hora de transitar por carretera. Ahora visitamos los órganos de control y regulación del tráfico con quienes conversamos sobre la importancia de cumplir las normas de tránsito. Les estamos pidiendo cambio de comportamiento, que es dejar atrás esos malos hábitos, esas malas costumbres y esas malas acciones que pueden conllevar a un grave accidente de tránsito. Que empiecen a generar en cada uno de ellos disciplina en el cumplimiento de la norma, de la ley. El Congreso de Colombia y el Ministerio de Transporte aprueban y reglamentan unas leyes claras que deben ser acatadas por todas las personas que conducen un vehículo y tienen contacto con corredores viales. Dicen que el casco, la ley del casco, la ley 000-3606 del 18 de noviembre de 1998, expresa que el motociclista en el momento en que va en su vehículo debe llevar el casco protector, ha sido puesto, ¿no es cierto? Y lo debe llevar reglamentario, el casco reglamentario. Y nos están utilizando unas cachuchitas que no tienen nada que ver con casco. Lo más grave es que esa persona se vea involucrado en un grave accidente de tránsito. Desafortunadamente muchos usuarios motociclistas creen que deben de tener al policía ahí al pie o a la gente del tránsito ahí al pie para poder tomar conciencia, ¿no es cierto? No sabiendo que debemos de empezar a adquirir eso por cada uno de nosotros, esa responsabilidad y ese respeto y valoración por la vida. La Policía de Tránsito y Transporte también ayuda a regular el tráfico en las ciudades y carreteras de Colombia. Los programas que está generando la Ruta del Sol o la concesionaria son muy buenos y bastante enfocados en lo que es la comunidad estudiantil, porque ellos, vuelvo y lo repito, son los conductores del día de mañana. Entonces, por eso es bueno educarlos a ellos para que sean multiplicadores de este mensaje. Recuerde que las leyes de tránsito en Colombia están para cumplirlas, porque de ellas depende su vida y la de los demás usuarios de las vías. Dejamos Puerto Boyacá y nos dirigimos hasta Huachica, la segunda ciudad en importancia del departamento del Cesar. Llegamos a las instalaciones del Colegio José María Campos Serrano, donde también se realiza la segunda feria de la movilidad segura. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso esperen. Visitamos el stand de la concesionaria Ruta del Sol y les contamos las diferentes empresas de motos que participan aquí en la segunda feria de movilidad segura. Ya regresamos. Visitamos el stand de la concesionaria Ruta del Sol, donde se ofrece información y todo lo relacionado con la movilidad segura. El programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol tiene como uno de sus objetivos contribuir en la disminución de los índices de accidentalidad y de pérdidas, tanto humanas como materiales, que producen los accidentes de tránsito. La segunda Feria de Movilidad Segura hace parte de este programa donde la prevención y el respeto por la vida humana son sus principales pilares. El objetivo de esta feria de prevención vial es promover en los estudiantes, en los jóvenes de grado décimo y once del municipio de Aguachica, una cultura ciudadana, que ellos básicamente creen conciencia de la importancia de ser buenos actores viales, de relacionarse con los demás de una forma cómoda, segura, de hacer buen uso de las vías, de utilizar los elementos de seguridad vial. En el stand de la concesionaria se brinda toda la información sobre la construcción del proyecto. En este stand damos la bienvenida a nuestros participantes, aquí hacemos nuestra toma de asistencia, asimismo entregamos la 15ª edición del periódico Enrutados y asimismo les explicamos a los estudiantes cuál es la metodología de rotación por los diferentes stands. Vaya a la fija, use el sendero peatonal, aléjese de los malos comportamientos en la vía y Motoman, son algunas de las campañas dirigidas a los usuarios de la carretera
que desarrolla el programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol. Generando conciencia en los estudiantes acerca de cuáles son algunas de las recomendaciones que deben tener en cuenta como motociclistas. Asimismo, tenemos el stand de Fundaculta. Ellos son, hacen parte de uno de los grupos culturales que nos apoyan en el desarrollo de las campañas con motociclistas. También contamos con el stand de Consolidar. Ellos son otro de los grupos culturales que nos apoyan. Consolidar trabaja específicamente el tema de mantener la distancia vehicular reglamentaria. Para ello traen un juego de ruleta y un juego de tiro al blanco. Esta feria es un claro esfuerzo que realiza la concesionaria Ruta del Sol para fomentar un cambio de actitud en el uso de la infraestructura vial por parte de los usuarios y un nuevo relacionamiento con la carretera por parte de los vecinos de la Ruta del Sol, sector 2. Las empresas de motos como Honda participaron aquí en la segunda feria de movilidad segura con videos y charlas informativas hacia los estudiantes. A lo largo de esta feria hemos visto foros, videos, charlas de seguridad vial, consejos para cuidar la vida en la carretera y muchas cosas más. Ahora visitamos los stands de las empresas distribuidoras de motos, ya que juegan un papel muy importante en la prevención vial. Explicarle a los jóvenes el buen comportamiento que deben tener como peatones para disminuir o minimizar toda la accidentalidad en la ciudad de Aguachica y en todo el país cuando nos corresponde viajar en municipio a municipio dictando la respectiva charla. No todas las personas pueden conducir una motocicleta. Antes de hacerlo, deben tener en cuenta lo siguiente. Que siempre que salgamos de nuestra casa tengamos en cuenta los documentos que requieren para la motocicleta, como son su seguro obligatorio, la licencia de tránsito, que la moto porte la placa, la tecnomecánica, ¿verdad?, que es lo que más están solicitando en este momento, y yo como motociclista tener siempre mi licencia de tránsito, que es lo que comúnmente conocemos como nuestro pase, ¿verdad? Las normas de tránsito son claras y los elementos de seguridad también. Cuando el evento permite, se les da a ellos el SOAT y la matrícula. Se les regala la SOAT y la matrícula y se les regala el casco porque por ley se exige que toda entidad que expenda o venda las motocicletas tiene que hacer partícipe a la persona con un casco y un chaleco. Efectivamente se regala también el chaleco porque es obligación utilizar los elementos de seguridad. Me parece una buena idea de la Ruta del Sol que haya implementado esta feria, por decirlo así, de que todos los estudiantes conozcan un poco de cómo debemos manejarnos en la vía de manera responsable. De ustedes depende llegar sano y salvo a su casa. Por eso es imprescindible tener en cuenta estas recomendaciones. La responsabilidad de nosotros es, así como se vende el vehículo, el artículo también, nosotros concientizamos, porque el buen comportamiento consiste en educar en estos momentos a los conductores. No es solo pedir una licencia de tránsito y también una licencia para conducir. Entonces es educarlos también en la formación, educarlos dentro del comportamiento y el conocimiento que se debe tener hacia los vehículos. Hacemos una nueva pausa para el regreso. Esperen, les contamos qué hacer en caso de sufrir un accidente y cómo es el proceso para obtener la licencia de conducción. Ya regresamos. Seguimos en Aguachica en la segunda feria de movilidad segura organizada por la concesionaria Ruta del Sol. Les contamos qué deben hacer en caso de sufrir un accidente. Aprovechamos esta feria para explicarles qué deben hacer si van conduciendo su vehículo y sufren un accidente de tránsito. Está la policía de tránsito. En su efecto, ellos llaman. En estos momentos tenemos el apoyo de la Ruta del Sol, que tiene sus ambulancias. Ellos envían las ambulancias. Generalmente los accidentes de tránsito en la carretera nos lo trae la ambulancia de la Ruta del Sol. En todo momento, con seguro o sin seguro, está la obligación de la atención en la urgencia, la estabilización de la urgencia. Los documentos que deben portar son los siguientes y deben estar al día. En caso de sufrir un accidente de tránsito, los documentos que debemos tener en regla son el SOAT, tarjeta de propiedad del vehículo, licencia de tránsito y documento de identificación. Si el SOAT no es mío, la moto no es mía, debo tener los documentos, fotocopia de la cédula del dueño de la moto y del dueño del SOAT. Si es menor de edad o no tiene los documentos en regla, las multas son soportadas por el FOSIGA por un tiempo limitado. El Fondo de Solidaridad Garantía es un señor prácticamente que no tiene ninguna oficina. Es un fondo que todos tenemos en caso de un accidente, en caso de una catástrofe. ¿Ya? Es manejado por el gobierno.
¿sí? A nivel nacional. Si el accidente es grave y debe recibir servicios médicos, esto es lo que debe hacer. En caso de un accidente de tránsito hay que clasificarlo porque hay traumas craneoencefálicos leves, hay traumas moderados, hay traumas severos. Depende si uno le puede prestar la atención o si no transportarlo de una vez a un centro asistencial. Si hay que trasladarlo de manera urgente, depende de la gravedad del paciente. También es importante tener conocimientos básicos sobre primeros auxilios. Primero tiene que inmovilizarle su área afectada, primero observarlo bien, que dónde presentó el trauma, si en su cabeza, si en el brazo, si en la columna, tratar de movilizarlo, no transportarlo en una moto ni en un taxi, sino llamar la ambulancia y así le presten su atención inicial. Si usted sufre un accidente a lo largo de la Ruta del Sol Sector 2, no dude en llamar a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Este es un servicio que se ofrece 24 horas al día y 365 días al año. Y si desea conocer su licencia de conducción, les contamos qué debe hacer y cuáles son los pasos que debe seguir. En esta nota les explicamos cuáles son los pasos que deben seguir al momento de diligenciar su licencia de conducción por primera vez o si la quiere renovar. Pero primero, conozcamos qué es una licencia de conducción. La licencia de conducción es la que nos habilita como conductores ante el Ministerio de Tránsito y ante cualquier ente territorial. Después de saber qué es y para qué sirve, se debe hacer lo siguiente para obtenerla. Para poder sacar la licencia de tránsito, necesitas primero que todo empezar un proceso de capacitación. Este proceso de capacitación incluye unas horas teóricas, otras horas prácticas para poder obtener la licencia de conducción. Estos son los documentos que debe tener al día. Documentos para obtenerla, la cédula de ciudadanía, en el caso de los menores de edad, de tener más de 16 años y haber cursado o haber realizado el curso de conducción anticipadamente. Luego de esto, pues no tener ningún tipo de comparendo para poder tramitar la licencia ante el ministerio y como final el proceso de los exámenes. Las valoraciones constan por médico general, psicología, fonoaudiología y optometría. Estas cuatro valoraciones se le entrega un solo certificado donde se le dice si está apto o no está apto para adquirir su licencia. También deben inscribirse en el RUN. La inscripción ante el RUN la realizan estrictamente los departamentos de tránsito. El Ministerio de Tránsito y Transporte, en cada una de sus oficinas, ellos tienen dedicada un puesto a la inscripción del personal nuevo en el RUN. ¿Ya? Ya después de inscrito en el RUN, pues se procede a la inscripción como alumno dentro de la escuela y se empieza el cargue de las horas. Si van a conducir, recuerden que no solo sus vidas son importantes, sino también las de quienes transitan por el corredor vial y las de los seres queridos que los esperan en casa. Desde la ciudad de Huachica, donde se realiza la segunda Feria de Movilidad Segura, llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Si desea conocer más información, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter @CRutaDelSol, en Flickr concesionaria Ruta del Sol o ingresa a nuestra página web www.rutadelsol.com.co. Soy Marley Amado y los espero en una próxima oportunidad para seguir conociendo los programas del Plan Social Básico, los avances de la obra y todas las historias que se tejen a lo largo de los 528 kilómetros de oportunidades.